Arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos. Niretzat placer handia da gaur hemen egotea Nafarroako gobernuaren izenean. 2006an, 80 urte bete dira gerra zibilari hasiera eman zion kolpe militarretik. Bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen zuzendaritza nagusiak, memoria historikoaren aldeen elkarteen eta toki erakundeen laguntzarekin, ekitaldi batzuk antolatzen ari gara. 1926ko ustaiaren 18an izan zen kolpe militarren ondorioz, Nafarroan erail zituztenen eta edo errepresio frankistaren biktima izan zirenen memoria historikoa lehen aratu, errekonozitu eta oneratzea kokatuta. Decía que es un placer estar aquí hoy en nombre del Gobierno de Navarra en esta conferencia que cierra un ciclo que en torno al homenaje al personal docente asesinado o represaliado en Navarra como consecuencia del golpe militar de 1936 se ha organizado desde la Dirección General de Paz y Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno. Emilio Majuelo abrió el ciclo hablando sobre la vocación social del Magisterio Navarro, Nafarroko Maisun Maistren Vocatio Sociala. Después, Reyes Berruezo se refirió a la represión del proyecto educativo republicano, Errepublikaren Hezkuntza proiektuaren kontrako errepresioa. Ambos universitarios de la Universidad Pública de Navarra, amigos, mis felicitaciones, ya que me consta que en sus conferencias aportaron al público puntos de vista, criterios para comprender mejor ese periodo de violencia, de injusticia y de maldad que se vivió en aquellos años. La escuela española experimentó un profundo cambio con la llegada de la República. La obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria, el laicismo escolar, la democratización de las instituciones educativas, la construcción de nuevas escuelas, la llegada de la maestra o el maestro a los pueblos más pequeños, fueron cambios que generaron un profundo rechazo entre los grupos sociales más reaccionarios, materializaron la represión y venganza sobre las maestras y maestros a partir del 18 de julio de 1936. 9 días después del golpe de Estado, la Diputación Foral de Navarra acordaba una serie de medidas destinadas al Magisterio Navarro. Se revisarían los nombramientos de los maestros, se prohibía la coeducación y no se consentiría enseñanza alguna opuesta a la católica, a la unidad de la patria ni al principio de autoridad. A la represión más extrema de la escuela republicana, al asesinato de miles de maestros durante la guerra, se añadió a partir de su final el castigo y la depuración, destituyéndoles de su puesto de trabajo y suspendiéndoles definitivamente de empleo y sueldo. Los maestros y maestras republicanos fueron los funcionarios más represaliados en la guerra civil y en la dictadura franquista. En Navarra fueron asesinados al menos 31 maestros y una maestra. Cualitativamente fue el sector que sufrió el mayor vapuleo. ¿Y por qué? Bueno, por diversas razones. Se les consideraba responsables de haber inoculado en la sociedad y en las mentes juveniles el virus republicano. Pero hay otras razones. La segunda, de carácter preventivo. Si no se acababa de raíz con aquellos maestros y maestras de espíritu libre, al nuevo régimen se le iría de las manos la política nacional católica que pretendían imponer. Y una tercera. Sencillamente, había que aplicar un castigo ejemplarizante a los intelectuales en general que quitara las ganas a cualquier otro de repetir aquel modelo de vida. Y lo consiguieron. El miedo más terrible se instaló en las escuelas y en las familias de los maestros y maestras. Los que no murieron fusilados tras el levantamiento militar pasaron en su exilio interior la más terrible purga profesional. Se cuentan unos 60.000 maestros depurados. De todo esto es testigo quien hoy aquí me acompaña, Marisa Navarro. Yo tuve la suerte de conocer a Marisa hace muchos años en la Universidad Pública de Navarra, aunque ella no se acordaba de mí, cuando le hice, yo como periodista en aquel momento, una de las entrevistas más interesantes que yo he hecho en mi vida. Y cuando descubrí que Marisa Navarro tiene detrás de sí 8, 10 vidas distintas, ha sido una mujer que hoy nos contará, pero desde luego desde su cuna, con una vida ejemplarizante. Ha trabajado como profesora emérita en este momento de historia en Dartmouth College, académica residente en el Instituto David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard. Pero es que además es una de las impulsoras de la historiografía feminista, de la historia de las mujeres en Latinoamérica.
Incluso tiene una biografía de Evita Perón. Hija del inspector de educación Vicente Navarro Ruiz, un navarro que tuvo que exiliarse él y toda su familia en un viaje largo, complicado, de separación familiar, como el otro día ella contaba, que vivió el exilio en Francia y en Uruguay. En la actualidad, Marisa Navarro prepara un libro sobre esa vida, pero os aseguro que Marisa tiene muchos libros para contar sobre su vida. Yo simplemente os dejo con ella, que será un placer, seguro, esta conferencia. Es que ricasco. Las máquinas y yo no nos entendemos. Pero habéis entendido que he estado agradeciendo a todo el mundo porque estoy muy contenta y mi corazón late verdaderamente muy fuerte porque ha venido mi familia a oírme y además porque han aparecido hoy aquí gente que ha sido muy querida mía y con la cual he convivido en el exilio. El hijo de García Larrache, que fue muy gran amigo de mi padre, y un hijo y una hija, Gloria y Amancio Ansó, que también fueron, hijos de Mariano Ansó, que también fue amigo de mi padre y con los cuales convivimos. Y es gente, a Amancio no lo veo desde el año 1948, Amancio. Entonces, es un poco fuerte venir aquí y encontrarme con gente de mi vida pasada. Pero voy a ver cómo hago las cosas y a ver si me pongo un poco seria, no demasiado. Y empiezo diciendo que el trabajo que voy a leer hoy no es un trabajo terminado, acabado y mucho menos pulido sobre el exilio de mi familia. Es una serie de notas que he ido tomando a lo largo de los últimos 7 años en que he estado tratando de reconstruir la historia de mi familia y su exilio. Años en los que he tenido la suerte extraordinaria de realizar visitas veraniegas de trabajo a este hermoso archivo de Navarra, donde he disfrutado de la ayuda de su excelente e inigualado personal y del talento de Rafael Moneo, porque es un placer trabajar en este archivo. Los trabajos de investigación sobre el exilio español, por lo general, mencionan automáticamente tanto el lugar de origen de los exilados como el de la llegada. Se habla del exilio español en México, del exilio español en la Argentina o del exilio español en Francia. La repetición del origen pone el énfasis en el lugar que se abandona involuntariamente para luego hablar de la vida fuera del país, o sea, para explicar la experiencia del exilio. Entre las muchas definiciones de esa experiencia, hay una que hace hincapié en el lugar de origen y me parece particularmente adecuada al exilio que yo recuerdo de mi familia. Es la definición que ofrece Edward Said en un libro que publicó en el año 2000 titulado Reflections on Exile and Other Essays. No sé si ha sido traducido al castellano, pero la traducción literal del título es Reflexiones sobre el exilio y otros ensayos. El ensayo que da el título a la obra comienza así. El exilio ejerce una extraña fascinación sobre nuestra mente, pero es una experiencia terrible. Es una grieta insalvable abierta a la fuerza entre un ser y el lugar en que nació. Y si bien entre el yo y su hogar verdadero, su tristeza esencial nunca puede ser superada. Y si bien es verdad que la literatura y la historia ofrecen episodios heroicos, gloriosos y hasta triunfales en la vida de un exiliado, estos son solamente esfuerzos que buscan vencer el dolor paralizante
del alejamiento. Said nos habla de la pena y del dolor persistentes creados por una separación involuntaria, impuesta a la fuerza y de forma violenta e impostergable del lugar o país en que nace una persona y del cual no se quiere ir por decisión propia o nunca pensó abandonar porque allí está su identidad, su pasado, su vida y, naturalmente, su futuro. Su traslado involuntario es doloroso y el exilado solamente conseguirá sobrevivir sumergido en una honda tristeza por lo que ha perdido, aunque pueda recrear una nueva vida en condiciones materiales mejores, aunque las que tenía en su tierra natal no puede borrar la tristeza que le causa el alejamiento de su país. Said, famosísimo profesor de literatura en la Universidad de Columbia de Nueva York, nació en Palestina, pero vivió toda su vida fuera de su país, exiliado. Su dolor y su tristeza por Palestina es el dolor y la tristeza que yo reconozco haber visto sin duda alguna en mis padres y sus compañeros de exilio en Francia. Dolor y tristeza que ni en Said ni en los exiliados de Bayona que conocí eran, por otra parte, paralizantes y no les impedía hacer todo lo que pudieran para apurar el retorno al país, aunque no tuvieran grandes esperanzas de conseguirlo. Con el tiempo, he pensado muchas veces que el tratar de hacer algo por volver, especialmente bajo la ocupación alemana de Francia, era una mezcla de militancia contra el régimen franquista, con el deseo de hacer que el exilio fuera menos angustiante, o sea, pensar en un futuro imposible para hacer que el presente fuera más llevadero. Es un poco duro, pero lo he pensado. Debo confesar, por otra parte, que en su definición Said no habla de la posibilidad del retorno, de lo mucho de lo que sucede cuando se termina el exilio y se vuelve al país de origen. Muchos son los exiliados y exiliadas que han vuelto a España, muchos son los ejemplos que indican las dificultades que han tenido para adaptarse al país, que ya no es el que dejaron, no siendo ellas tampoco las personas que se alejaron. Aquí no puedo poner a mi padre como ejemplo porque se murió en 1964 soñando con volver a Navarra. Solidaria con mi padre, mi madre volvió a España para visitar a la familia solamente cuando se murió Franco. Otro detalle sobre el que quisiera detenerme es que Said habla implícitamente del exilio como un fenómeno masculino. Y si bien encuentro que su definición es aplicable en gran medida a mi padre, no sirve para mi madre y mucho menos para mi hermana Dora. Dejo de lado el caso de mi hermano mayor, Alberto, pues nació en 1928 con una enfermedad que los médicos llamaron de meningitis, pero creo que en la actualidad llamamos síndrome de Down. El ser más dulce y cariñoso que he conocido murió en Francia en 1945. El sábado 18 de julio de 1936, cuando se produjo el golpe de Estado contra el gobierno de la República, mi familia vivía en Pamplona, en un cuarto piso del número 13 de la calle Galán y García Hernández, rebautizada en 1937 Avenida del General Franco y en 1979 Avenida de la Baja Navarra. Mi padre, Vicente Navarro Ruiz, hijo de agricultores y en Navarro, labradores, nació en Carcas en 1895, pero fue criado en Funes. Se fue del pueblo a los 12 años para estudiar con los padres misioneros claretianos en Santo Domingo de la Calzada. En 1912, su vocación religiosa lo llevó a hacer sus primeros votos, pero el verano del año siguiente, antes de renovarlos y con pena de sus profesores, porque era muy buen alumno, abandonó el seminario y se volvió al pueblo. Había decidido hacer la carrera de magisterio libre y ayudar al maestro del pueblo. Cuando terminó sus estudios en 1921, tuvo un primer puesto en Lumbier de 7 meses y de allí se fue a Oiz, donde trabajó durante 9 años,
pero también encontró tiempo, según su alumno y amigo Miguel Gil Istúriz, para casarse con la moza más guapa del pueblo, Luisa Aranguren Ozcoide. En Aoiz nacieron mi hermano Alberto en 1928 y en 1929 mi hermana Dora. En 1930 fue nombrado director del grupo escolar de Falces y dos años más tarde, después de presentarse a oposiciones a inspector en Madrid y ganarlas, mi familia se fue a vivir a Pamplona, donde yo nací en 1934. Mi padre fue uno de los docentes que a partir del 18 de abril de 1931 iniciaron con enorme entusiasmo la transformación de una España republicana en un país más democrático, socialmente más justo, más acorde con los cambios que corrían por los demás países europeos. En el campo educacional querían que en Navarra la educación fuera laica y el alcance de toda la población. Querían eliminar el analfabetismo, elevar el nivel educacional de la población adulta e infantil, crear instituciones coeducacionales, modernizar la enseñanza e incorporar las últimas innovaciones pedagógicas. Y Enrique Majuelo y Reyes Berruezo nos han dado excelentes conferencias sobre los temas, así que no voy a decir nada más. La militancia de mi padre en Izquierda Republicana, su participación activa en la reforma educacional de Navarra, su pertenencia a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, o sea, la FETE y la UGT, junto con su membresía en la Liga de los Derechos del Hombre y su nombramiento como secretario de la Comisión Mixta Provincial de Navarra, creada por la Dirección General de Primera Enseñanza en 1933 para la sustitución de la enseñanza religiosa, fueron causas más que suficientes para ser depurado por la Junta Superior de Educación cuando se produjo el golpe. Fue destituido el 2 de septiembre de 1936, le retiraron los títulos de maestro inspector, le prohibieron ejercer su profesión, le pusieron una multa y le incautaron los pocos bienes que tenía. Para esa fecha ya no estaba en Navarra. Se había ido de casa el sábado 21 de julio de 1936. Nos dio un beso y abrazando a mi madre, que no podía contener las lágrimas, le dijo: «No te preocupes, Luisa, que esto no dura el verano». Salió de casa con una gabardina que llevó durante la Guerra Civil y parte del exilio, porque yo me acuerdo muy bien de ella, acompañado por mi tío Rufino Aranguren, hermano de mi madre, que vivía en Aoiz y trabajaba en el Irati. Mi tío se lo llevó en el Irati y él siguió en tren hasta Aoiz y mi padre se bajó en Lizuain. Se quedó en la guardabarrera hasta que llegó mi tío en un coche conducido por Félix Erdozain, más conocido en Aoiz por Caracielo. Pasaron por Aoiz con Rufino escondido y alguien reconoció a mi padre, pero llegaron a Burguete sin incidentes. Mi padre pasó la noche en el Hotel Burguete y de madrugada el dueño, el señor Urdiros, y su hijo lo pasaron a Francia. Volvió a España el mismo día por Irún. Se fue camino a San Sebastián primero y después a Bilbao. Allí colaboró con el gobierno de Euskadi como inspector de primera enseñanza y fue designado vocal del comité directivo de la UGT de Navarra en Vizcaya. Antes de cruzar a Francia, mi padre le mandó un mensaje a mi madre: «Saca dinero del banco y vete a Aoiz con tu hermano». Mi madre lo obedeció y nos quedamos en Aoiz hasta el 21 de agosto, fecha en que nos detuvo la Guardia Civil. Nos llevaron a Pamplona y estuvimos más o menos un mes en el convento de las Ursulinas, luego nos trasladaron a las Josefinas y finalmente a las Oblatas, donde había solamente 17 presas, pero muchos niños y niñas. En las Oblatas el trato fue bueno, mejor que en los otros conventos. Las presas no fueron interrogadas y les permitieron recibir alguna visita de familiares y amigas. Cuando salimos de las Oblatas fuimos a vivir con una amiga de mi madre, esperando saber algo de mi padre para decidir qué hacer.
En agosto mi madre recibió una notificación de la Cruz Roja y en un tren a las 5 de la madrugada cruzamos el frente junto con otras 30 personas en un canje con niños navarros que se habían quedado en San Sebastián. Nos llevaron hasta Bilbao y nos dejaron en un centro donde mi padre apareció a las 6 de la tarde. Nos pusieron en un piso que compartimos con otra familia, en la calle Hurtado de Amézaga, frente a la estación de ferrocarril. Allí íbamos corriendo cuando empezaban los bombardeos a refugiarnos en un túnel, hasta que los aviones pararan de bombardear. Yo agarrada con toda mi fuerza al cuello de mi madre y ella cuidando de Alberto, ayudada por Dorita. Para esa fecha el gobierno de Euskadi había empezado ya a evacuar niños y niñas de Bilbao. Mi padre ayudaba en la organización de esos viajes y Dorita tuvo que irse cuando le tocó el turno, a pesar de que mi madre no estaba de acuerdo. Se fue de Santurce en el último viaje de La Habana el 12 de junio de 1937, junto con 4.500 niños y niñas de distintas edades y 72 adultos encargados de su cuidado, con el almirante Cervera siguiéndoles a distancia. Pararon en Burdeos, donde bajaron 3.000 niños y niñas para quedarse en Francia o ir a Inglaterra. El resto se subió al Sontay, que zarpó la misma tarde y llegó a Leningrado el 22 de junio de 1937 para iniciar una estadía que fue muy larga para la gran mayoría y para Dorita fue lejos de ser corta, pues duró 10 años. Mientras tanto, mis padres también habrían logrado salir de Bilbao antes de que la ciudad cayera en manos de las tropas fascistas. Mi madre, Alberto y yo salimos de Santander y desembarcamos en Burdeos, donde nos vacunaron y nos mandaron a un pequeño pueblo cerca de la frontera con Suiza llamado Saint-Rambert-en-Bugey. Mi padre también llegó a Santander, donde se puso a disposición de la Consejería de Cultura hasta que fue evacuado a Francia, pero volvió a España una vez más, testarudo como era, a Valencia, esta vez donde estaba el gobierno republicano. A principios de 1939, derrotada la República, salió de España para nunca más volver y entrar en un campo de concentración francés de donde lo sacó el gobierno de Euskadi en el exilio. Mi padre y mi madre volvieron a reunirse en septiembre de 1939. Habían estado separados más de un año y desde que mi padre se había ido de Pamplona habían pasado largas temporadas sin saber del uno, el uno del otro. Desde su llegada a Saint-Rambert, mi madre, que en su vida no había salido de Navarra con excepción de una corta temporada en San Sebastián, estaba en un país cuya lengua no hablaba, en compañía de un chico que no hablaba casi español y una chica que durante un largo tiempo pareció ser muda, esa soy yo. No hablé hasta cerca de los 4 años. Los primeros meses fueron muy difíciles para ella, encerrada en un cuarto en el que vivíamos los tres. En una ocasión me contó lo siguiente. Lo peor era cuando llegaba la noche. Nos acostábamos y me ponía a llorar pensando, ¿dónde estará Dorita? ¿Qué comida le darán? ¿Comerá lo que le dan? Era tan mala comedora. ¿Dónde estaría el papá? ¿Por qué se habría metido en camisas de 11 varas? ¿Qué hacía yo en este lugar donde no podía hablar con nadie? Le daba vueltas y vueltas a nuestra situación, llorando y llorando, queriéndome morir una y mil veces, pero al final me dormía y a la mañana siguiente, como no me había vuelto, empezaba otro día. El aislamiento lingüístico de mi madre, acentuado por su falta de comunicación con mi hermano y conmigo, fue penoso porque frecuentemente cuando iba de compras, por ejemplo, y no veía lo que quería, se volvía a casa sin comprar nada. La situación mejoró cuando yo empecé a ir a la guardería y aprendí cada vez más francés.
Se me soltó la lengua y me convertí en su traductora, pues me llevaba con ella para pedir las cosas y enseñarle cómo se llamaban. Vivíamos de una subvención que nos dio un sindicato de maestros y de los trajes de costura que mi madre empezó a conseguir, de los trabajos de costura que mi madre empezó a conseguir y que con los años se fueron convirtiendo en una verdadera profesión para ella y la salvación de la familia cuando nos reunimos con mi padre. Fue la única que pudo trabajar y ganar dinero cuando llegaron los alemanes. Se puso en contacto, además, ni corta ni perezosa, y haciendo prueba de un poder de iniciativa admirable, se puso en contacto con el gobierno vasco en el exilio, consiguió la dirección de mi padre en Valencia y saber dónde estaba Dorita, a quien encontró en una colonia de niños españoles en Odessa. Esta empezó a recibir frecuentes cartas de mi madre y también de mi padre, porque mi madre recibía una carta de Dorita, la contestaba, pero se la mandaba también a mi padre, a Valencia. Este la contestaba y se la mandaba a mi madre para que ella se la enviara a Dorita. Mi hermana dice que en su colonia era una de las pocas que recibían cartas, pues había muchos huérfanos y huérfanas y muchas niñas habían perdido contacto con sus padres. A veces le pedían que leyera una y otra vez las cartas de su madre y las escuchaban llorando. La partida de mi padre a Francia, nuestra estadía en Bilbao y la ida de mi hermana y sobre todo los meses que vivimos en Saint-Rambert fueron produciendo una transformación en mi madre. Mi padre no estaba ahí para tomar decisiones y ella tenía que hacer lo que debía sin su consejo y resolver los problemas que se le presentaban sin consultar a nadie. En una ocasión me explicó lo siguiente. Mira, hija, cuando vivíamos en Pamplona, si tu padre me hubiera dicho, Luisa, agarra a los niños y vamos por este agujerico que iremos bien, pues yo os hubiera agarrado y habríamos entrado en el agujerico. Pero después de la guerra, si tu padre me hubiera dicho lo del agujerico, yo le hubiera contestado. Espera un poco, Vicente, que me lo tengo que pensar. Contestación, creo yo, muy sabia, de una mujer inteligente que había aprendido mucho y aunque quería a su marido, al que también admiraba y respetaba, era capaz de plantarse frente a él para explicar lo que ella pensaba. Cosa que no había hecho cuando Dorita se marchó a la Unión Soviética y de lo cual se arrepintió toda la vida. Pero pudo corregirlo cuando surgió la oportunidad de irnos a México antes que estallara la Segunda Guerra Mundial. Tengo entendido que le dijo a mi padre que ella no se movía de Francia hasta que no volviera Dorita y en Francia nos quedamos. La transformación de mi madre fue muy clara desde que nos reunimos con mi padre en 1939. Ahora la que explicaba las cosas en un francés altamente hispanizado, por decirlo así, pero entendible, desde luego con buena voluntad, era mi madre. Ante el asombro de mi padre se hacía entender en su francés chapurreado, mientras que él, que había estudiado francés en Navarra, solo conseguía que lo miraran con incredulidad. Nos instalamos en las afueras de Bayona, donde había ya muchos refugiados. La cuestión era estar lo más cerca posible de la frontera para cruzar en cuanto se pudiera. No he podido reconstituir todavía cómo sucedió esto, pero mi padre y Ramón Díaz Delgado, otro exilado que había sido profesor del Instituto de Pamplona, fueron nombrados directores de una colonia de niños españoles evacuados por el Foster Parents Plan to Aid Spanish Children, el plan para ayudar a los niños españoles. Esta era una organización anglo-norteamericana de ayuda a los niños españoles, de las muchas que vinieron para apoyar a la República cuando empezó la Guerra Civil. Cuando se produjo la retirada, sacaron a los niños de su colonia, se los llevaron a Francia y organizaron 6 colonias entre Biarritz y Bayona.
La colonia a la que fuimos a vivir estaba en las afueras de Bayona, en una enorme casona llamada Le Bridon, rodeada de un hermoso parque. Había unos 50 niños y niñas, entre los que estábamos Alberto y yo, contentos porque estábamos con nuestros padres. Pues mamá también trabajaba en la colonia. Nos daban clases de español y matemáticas, nos hacían leer y jugábamos felices en el parque durante los recreos y los fines de semana. Cuando se fueron acercando los alemanes, muchos de los niños fueron repatriados, pero la encargada del Foster Parent Plan, Esme Hodges, se llevó a Inglaterra un grupo que no tenía familiares o que no sabía de sus familiares en uno de los últimos barcos que salieron de Saint-Jean-de-Luz. Mi familia se fue a vivir a Le Boucau, un pequeño pueblo donde había una fábrica de altos hornos cerca de Bayona, donde nos quedamos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Fueron los años más duros del exilio, años de hambre y de frío. Las cartas de racionamiento no nos alcanzaban, pues Alberto siempre tenía mucha hambre y pedía más. Y mi padre, fumador empedernido, nunca tenía suficientes cigarrillos. Mi madre era una maga que conseguía comida y tabaco o lo que podía pasar por tabaco en lugares misteriosos. Vivíamos apretujados en dos cuartos con mi padre sin poder conseguir trabajo. No era época de aprender lenguas extranjeras y menos español. Podía dar clases particulares, pero la gente no tenía dinero para pagarlas. Se las agenció para trabajar en dos periodos, uno bastante corto porque era de carpintero en un astillero alemán. Lo sorprendieron martillando un clavo y lo despacharon ipso facto. Su segundo trabajo, también con alemanes, fue en un matadero. Estuvo 2 meses, pues parece que se daba más maña ordeñando vacas y arreándolas por las calles de Bayona que de carpintero. A nuestra madre no le hacía ninguna gracia que mi padre trabajara en el matadero, pero Alberto y yo estábamos encantados. Todas las tardes lo esperábamos en la ventana para ver si llevaba la gabardina abultada, pues eso quería decir que traía una botella de leche y algún salchichón escondidos para nosotros. Sin poder trabajar, mi padre se puso a estudiar inglés. Lo hacía mientras cuidaba a mi hermano y vigilaba la comida que mi madre preparaba antes de irse a las casas a coser. Cuando no tenía unas jaquecas terribles, las que heredaron mi hija y mi hermana, pero yo no, estudiaba con un diccionario y unas revistas que había traído de la colonia. Pues no teníamos libros de inglés, ni muy pocos libros. Todas las noches escuchábamos un programa de la BBC en francés que daba noticias de los distintos frentes y él seguía los movimientos de las tropas aliadas en unos mapas marrones que doblaba todos los días con sumo cuidado. A veces nos leía un diccionario que teníamos, íbamos al B, la C, la D, o algún capítulo del Quijote, los dos únicos libros en español que había en casa. Cuando mi madre se enteraba que podía conseguir carbón o leña en algún lugar, iba a traerlo con ella, con una carreta prestada que empujaban entre los dos. Pero él estaba casi siempre en casa, con su cara triste y su aire dolorido, no sé si por su vida o por las jaquecas. Muchos domingos venía a comer con nosotros José Alfaro Cillero, un tafallés exiliado cuya familia estaba en Tafalla. Si teníamos tortilla, él se traía un huevo, que una patata además siempre había para él. La conversación de los mayores indefectiblemente giraba en lo que ellos, alrededor de lo que no comíamos. Ellos añoraban, como buenos navarros, los pimienticos de la ribera, las guindillas, los melones, los melocotones y el jamón, para pasar luego a recuerdos de la guerra, de los que se murieron fusilados y de los cabrones que se pasaron al otro bando. A media tarde, vestidos con ropa dominguera, emprendíamos el camino a Bayona para que mi padre y Alfaro fueran al Café du Théâtre. Era quizás el café más elegante de Bayona y ahí se encontraban con otros exiliados, también vestidos
de traje dominguero para pasar la tarde discutiendo el pasado y tomar el único café que podían darse el lujo de beber en toda la semana, por lo menos la gran mayoría de ellos. Allí estaban, entre otros, Ramón Díaz Delgado, Rufino García Larrache, Daniel Gómez García, vicerrector de la Escuela Normal de Madrid, con sus tres hijos, Horacio Gómez Ibáñez, químico, Ramiro Gómez Ibáñez, farmacéutico, y Olimpio Gómez Ibáñez, oceanógrafo, químico y secretario privado de José Giral, todos exilados en Bayona y todos sin un día de trabajo entre ellos. Mi madre, Alberto y yo nos íbamos a casa de Díaz Delgado, donde nos esperaban su esposa y sus hijas, y al anochecer venían los señores del café y nos íbamos a casa. Durante la ocupación alemana, nuestras vidas se veían alteradas ocasionalmente por la presencia en Bayona o Biarritz de visitantes navarros amparados por las buenas relaciones que tenía Franco con Hitler. Entonces se interrumpían los cafés del domingo y algunos exiliados desaparecían por unos días. Mi padre tuvo que pasar unas semanas fuera de casa por la llegada de un pamplonica. Se fue a Biarritz, a casa de una familia que era de Funes. Allí se escondió por unos días sin que pasara nada. Estando aún los alemanes en Francia, nos acercamos a la frontera en tres ocasiones para encontrarnos con familiares de mi padre, entre los que no faltaban sus hermanas Isidora y María y su sobrina María Teresa. Llegaban cargadas de paquetes con delicias navarras, añoradas, periódicos y algún dinero. Pasábamos el día juntos como si estuviéramos merendando en el campo y no hubiera patrullas recorriendo el lugar, sin pensar en las penas que sentíamos todos y sin pensar que esa podía ser la última merienda que comeríamos juntos. De más está decir que la visita en Lancharinea se hacía en del lado francés. Las que cruzaban eran las tías, por si acaso. El estar cerca de España y ser navarros representó una ventaja adicional para mí. Yo fui la única que salió ganando en el exilio. A partir de 1943, mis padres empezaron a mandarme a Navarra todos los veranos. Creo que para que me alimentara mejor. La primera vez que fui a Navarra lo hice legalmente por el puente internacional que había entre Hendaya y Irún. Una persona me acompañó a tomar el autobús a Pamplona, donde me pusieron en otro autobús que iba a Peralta, donde milagrosamente me esperaba mi prima María Teresa. Las otras veces lo hice cruzando el monte. Pasé casi todos los veranos que vivimos en Francia, parte en Funes y parte también en Aoiz, en casa de mi tío Rufino. En 1946 incorporé Tafalla a mis vacaciones, pues el señor Alfaro había vuelto a España ese año. Allí conocí a su familia, que me recibió muy cariñosamente y con la que hice muy buenas relaciones que duran hasta hoy. Ayer hablé con las tres chicas de Alfaro y la que era menor entonces, que ya es como yo, vieja como yo, me dijo que todavía se acuerda de cuando yo llegué en 1946 a su casa y le enseñé a bailar el cha-cha-cha, que no había llegado a Tafalla por esas fechas. O sea que tengo que agregar esa información fundamental. En Funes me paseaba de casa en casa, comiendo varias meriendas diarias, juzgando con mi prima Pilar y peleándonos con mi primo José, mirando derecho muy al frente cuando se acercaba un hombre con boina roja. Era peligroso. Contestando a las interminables preguntas de mis tías sobre mi padre, divirtiéndome en las fiestas, aprendiendo a bailar la jota y la porrusalda y, sobre todo, aprendiendo a querer mi país. Y esta tierra, a pesar de lo mala que era con nosotros. Mi exilio, que lo tuve sin haber dado causa alguna para él, no fue una grieta que me separó inmediatamente, irremediablemente y dolorosamente de mi país. Muy al contrario, me dio un país. Porque aunque vivía en Francia, yo no era francesa. Me lo hacían sentir los franceses por mi nombre, porque además de francés hablaba español y
era hija de mi padre y de mi madre. El exilio me unió visceralmente por el resto de mi vida a un país, a una tierra que hasta esos años habían sido solamente una entelequia para mí. Alberto se murió cuando terminó la ocupación alemana en 1945. 2 años antes, mis padres lo habían llevado a una institución en Po, donde podía vivir en mejores condiciones que con nosotros. Se enfermó cuando los alemanes empezaron la retirada y volaban las líneas de ferrocarril. Llegaron demasiado tarde a Po. Para muchos exiliados, el final de la guerra auguró el fin del franquismo. Mi padre pasó años convencido de ello y, en preparación para lo que pensaba inevitable, decidió que me prepararía para nuestra vuelta, examinándome libre en Navarra, preparada por él. Dejé los estudios en francés y estudié con mi padre ingreso primero y segundo, y con la hermana de Gloria, Chispi, nos preparó a las dos e hicimos lo mismo en Navarra. Yo me examinaba en el Instituto Quintiliano de Calahorra todos los veranos que iba a España. El final de la guerra cambió nuestras vidas. Para empezar, mi padre se hizo cargo de una escuela de la República en Biarritz. Nos mudamos a esta ciudad, a una casa espaciosa de la rue Albert Premier, con salones donde mi padre daba clase y vivienda cómoda para nosotros. Se reavivó la actividad política de los exiliados y en 1945 surgió el Consejo de Navarra, una organización de vascos navarros y navarros vascos, apoyada por el gobierno de Euskadi en el exilio y de la cual mi padre fue un muy activo secretario y con el cual trabajó denodadamente y con gran gusto hasta 1948, con el señor García Larrache. Con la ayuda del gobierno vasco, consiguió ubicar a mi hermana, de quien no habíamos tenido noticias directas durante toda la guerra. Cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética, las colonias de niños de Odessa fueron evacuadas hacia el interior del país en un proceso muy largo, porque a veces llevaban las locomotoras de los trenes para el frente y se quedaban parados durante meses. El viaje fue además en invierno y en condiciones muy, muy precarias. Se enfermaron muchos niños y algunos murieron. Cuando finalizó la guerra, los trajeron de nuevo al oeste, esta vez cerca de Moscú. Los trámites para su salida de la Unión Soviética fueron lentos y complicados, pues el contexto internacional se hacía cada vez más difícil. Pero el gobierno de Euskadi, en el exilio, finalmente consiguió la salida de mi hermana. Un avión la llevó de Moscú a Praga y un tren fue de Praga a París y de París a Biarritz. Una mañana tocó el timbre de nuestra casa a eso de las 8. Mi madre salió a abrir la puerta y se encontró con una joven que no conocía y que le dijo: mamá. Su reencuentro con nosotros no fue fácil, pues si bien había pasado unos años terribles durante la guerra, porque la situación en la Unión Soviética fue mucho más dura que la que fue en Francia, por ejemplo, que fue dura también, el presente era mucho más agradable. Ella estaba contenta con su vida. Vivía cerca de Moscú, donde iba al ballet y de visita con los Velascos, que era un maestro amigo de mi padre, que vivía en Moscú. Era su último año en la colonia, entraba a la universidad en unos meses y tenía un novio español. Por otro lado, sabía que sus padres querían que volviera, que estaba ansioso por verla y tenerla con ellos. Y ella también quería verlos, finalmente, porque había pasado toda su vida pensando en ellos. Para ella no había habido exilio, tal y como lo define Said, y lo vivieron mis padres. No se había sentido sola, siempre había estado acompañada y no tenía recuerdos claros y precisos de lo que había abandonado. Lo único que echaba de menos era su familia, y el verla ahora
le provocaba angustia, alegría y una gran pena. En 1948, cuando volví de España de dar examen, mi padre me anunció que nos íbamos al Uruguay. Con dos hijas en Francia, veía nuestro futuro incierto. Mi madre tenía dos hermanas en el Uruguay que le insistían que vinieran. La tentación de vivir en un país donde se hablaba castellano, un país democrático, con respaldo familiar, cuando en Francia crecían las dificultades, fue irresistible. Yo no quise ir al Uruguay. Mi hermana nada dijo, pero mi padre y sobre todo mi madre, feliz de ver a sus hermanas, ganaron la partida y nos fuimos. Mi madre fue feliz en el Uruguay. Para ella el exilio terminó cuando llegamos a Montevideo. Pero para mi padre continuó. En los años 50 ya nadie pensaba en la República Española ni se preocupaba por ayudar a los exiliados, con excepción de México, que siempre le fue fiel al tema. Guiados por su anticomunismo, los Estados Unidos patrocinaban la entrada de la España franquista en las Naciones Unidas en 1955 y su pasado fascista se hundía en el olvido. Mi padre volvió a ser maestro en el Uruguay, pero no le reconocieron nunca sus títulos y pudo volver a enseñar, cosa que él deseaba desesperadamente hacer, solamente en instituciones religiosas. Murió en el exilio el 17 de diciembre de 1964, soñando con volver a su querida Navarra republicana. Cuatro años antes había sido indultado de la pena que le impuso el Tribunal de Responsabilidades Políticas, pero nadie se lo informó. Muchas gracias. Estoy dispuesta, entre lágrimas, a contestarla. Pues gracias porque les interesa el tema, porque es un tema importante que tiene que ver con esta región y con este país, y que es un tema que cuesta mucho y cuesta a todo el mundo, porque nos cuesta a los que los vivimos y cuesta a los que nos hicieron vivir de esa manera. Eso hay que reconocerlo, pero no hay otra manera que hacerlo. Porque tenemos que mirar la historia con los ojos bien abiertos y tenemos que entender lo que pasó y saber sobre todo lo que pasó. Porque lo que pasa es que aquí hay gente que trabaja sobre esto, que han hecho un trabajo impresionante y siguen haciendo un trabajo impresionante, que gente como yo que está haciendo otro tipo de trabajo utiliza. Y lo han hecho porque yo no podría escribir muchas de estas cosas sin tener el material que los historiadores navarros han hecho. Esto, y reconozco reconozco la dificultad que existen en todas las circunstancias y a lo mejor en este lugar un poquito más que en todas las circunstancias, por razones que todo el mundo sabe. De meterse con esos temas, pero no hay otra cosa que hacer que meterse con esos temas, porque si no estamos haciendo una cosa muy mala para nosotros mismos, para la historia de esta provincia y para la historia del futuro de nuestros hijos.
Y yo quiero agradecer a gente como Josu y como Ángel y como Miquel Arena, toda esa gente, porque es la oportunidad que tengo de hacerlo públicamente y agradezco el trabajo que han hecho en el archivo, en todos los archivos de esta provincia. Verdaderamente se están portando muy bien, muy bien. Un aplauso. Sí, no sé si se oye. ¿Se oye? A ver, ha habido varias ideas que creo que podrías haber desarrollado más. Y quisiera dos, fundamentalmente. ¿Cómo se hace? ¿O cómo ocurre que, habiendo tenido que vivir fuera de este país, eres de este país? No entiendo. Sí. ¿Cómo ocurre que fuera de este país, eres de este país? Pues porque he dicho que mi infancia pasó circunstancialmente aquí. Yo nací aquí. Me crié en una casa navarra. Mis padres, los dos, son navarros y lo fueron hasta la muerte, hablando como navarros y pensando, yo sabía de comidas navarras sin haberlas probado nunca, porque hablaban de ellas como si fueran lo mejor, como si fuera caviar, hasta que empecé a probarlas y a saborearlas también. Y sabía de canciones, sabía poemas, sabía todo lo que una chica tenía que saber, aunque hablaba al principio chapurriado, pero aprendí a hablar en Funes, en Tafalla, en Aoiz. Y repito, los años que vine, que venía 3 meses aquí, a mí me dieron una patria que no tenía, no tanto patria como la que tenían mis padres, sino una identidad con este país y con esta región o con este estado, con esta provincia, que como si yo hubiera, además de nacer aquí, haberme criado toda la vida aquí, simplemente se acumuló. ¿Y qué tiene de raro eso? No lo decía por raro. No lo decía por raro. Ah, bueno. Lo decía porque he vivido una circunstancia parecida. Oye, no le entiendo nada. Una circunstancia parecida. Ah, él vivió una circunstancia parecida. ¿En dónde? Yo nací en Santiago de Chile. Ah. Con padre y madre de Pamplona. Fíjate. Y cuando estaba contando, pues yo estaba aprendiendo cómo yo vine aquí por primera vez con 9 años. Pero sí, parecía que volvía a mi casa, porque ha visto todas las historias de aquí. Claro. Y por eso. Es lo mismo entonces, es la misma experiencia. Y otra idea que me gustaría que desarrolle, sí, puede ser. El ambiente, no solo de los exiliados, sino de los españoles en Uruguay. La forma de vida. Bueno, no. ¿Sabes lo que pasa? El Uruguay es un país muy pequeño, muy querible, entrañable. Yo lo quiero mucho ahora, desde hace muchos años. Pero en aquel momento eran muy provincianos. Era un país muy pequeño que tenía pocos contactos con el mundo exterior, digamos. En el 48, las posibilidades de viaje de un continente a otro eran mucho más pequeñas, mucho más reducidas que las que tenemos ahora. Había la inmigración al Uruguay había venido en el siglo XIX. Era una inmigración gallega y también había una importante inmigración vasca. Y mi padre fue secretario de la Euskal Herria, que era una asociación. Había dos asociaciones vascas en Montevideo, una que era franquista y otra que era de republicanos. La Euskal Herria era de republicanos
y allá fue mi padre. Pero, yo bailaba de pospoliña en el Euskal Herria. Eso, las conexiones existían, pero eran en todas de tono menor, una. Y en el 40, en los años 50, cuando tú estás añorando no haberte ido en el momento que llegaste, porque yo creo que si hubiera habido un puente entre Montevideo y Lisboa, digamos, para acercarse a España, mi padre dice, vamos, a empezar a andar. Él volvía. Él y una carta que me diste tú, Javier, esto que le escribió mi padre, él guardó una carta durante 20, 30 años, guardaste una carta que yo, cuando nos pusimos en contacto por primera vez hace unos años, tú me diste. Era una carta de mi padre de Montevideo, de una tristeza que a mí me partió el alma. Él hacía años que estaba, unos cuantos años que estaba ahí, y estaba triste porque estaba ahí, porque no había nada que lo calmara y no había en el Uruguay una reacción, no había un ambiente acogedor, digamos, como había sido en los años anteriores. La guerra de España se había terminado, la guerra est finie, se había terminado en esos momentos y el mundo había cambiado. Y ya los republicanos ya no contábamos en ningún lado, menos en México. Y eso hay que reconocerlo por siempre. Entonces, reválida, no sabían lo que era reválida. Había estado ahí Bergamín, que fue un gran intelectual español, y se fue. Estuvo poquito tiempo, no había ambiente. Y los años posteriores, el Uruguay se convierte en otra cosa, en otra cosa. Hay una publicación de Marcha, que es un periódico magnífico, en la cual Che Guevara tiene que mandar su carta para el hombre, su carta sobre el hombre nuevo fue dirigida al director de Marcha. Eso era en los años 55, 59, digo, al año de la revolución. En los años 50, Uruguay se cambia. Se pone más sofisticado. No cambia la inmigración porque no había inmigración en esos momentos. Pero era antes que pudiera cambiar. Y era el momento en que se estaba congelando el mundo y que se estaba cerrando todos los canales y estaba empezando la Guerra Fría. Y la Guerra Fría empezó por España y unas cuantas cosas más. Pero España se fue del tablero de todos los países, menos de México, que hay que decirlo siempre. Yo fui, cuando fuimos en Uruguay, me hicieron entrar al liceo, me hicieron entrar a primer año, yo estaba furiosa porque podía haber entrado a tercero. Pero no reconocían nada de nada. No había habido, la inmigración era de gente obrera, de gente campesina, no tenían gente con estudios, digamos. Y entonces a mi padre no le hicieron caso, pero oficialmente además, y a mí me hicieron empezar primero. Y como en los dos primeros años sacaba sobresaliente, esto y era teóricamente la banderada. Y no me dieron la bandera porque no era uruguaya. Es decir, era un poco un mundo pequeño, y es un país pequeño y que tiene fama de ser muy acogedor. Y fue acogedor en el siglo XIX y a principios del siglo XX, pero en esas circunstancias ya no lo era tanto. Y no quiero decir más mal porque el Uruguay es un país delicioso y yo lo quiero mucho. A pesar de todo esto. ¿Sí? Quizá mi pregunta sea objeto de una nueva conferencia, pero a mí me gustaría que alguien que ha sabido explicarlo tan lúcidamente y tan emocionadamente el pasado, me gustaría oírme una sobre acciones futuras para que
que se terminase de recuperar esa memoria y de cerrar. Eso sí que son camisas de once varas, como decía mi madre. Esto, yo no vivo aquí, por lo tanto, no tengo todos los datos que se necesita para hablar con propiedad de un problema tan gordo como el que me ha planteado usted. Con todo respeto, le digo, paso. Más fuerte, que no te oigo. Me gustaría que nos hablara de su madre. Quiero decir, su madre también va a morir en el exilio. Sí. Y quiero decir, en la un poco con la pregunta que le ha hecho y metiéndome en varas de estas, felicitar a quienes han organizado estas charlas por la buena idea de cerrarla precisamente con usted para meter aquí, en esta dinámica de recuperación de la memoria histórica, el tema del exilio, que es el pariente pobre. O el patito feo de esto. Está muy bien todos los trabajos que están haciendo de recuperación, de desenterrar de cosas, etcétera, de la represión, pero desgraciadamente, y su familia es un buen ejemplo de eso, hay miles de personas, no olvidemos que es el exilio más grande de la historia de España, que se desparraman por todo el mundo y que no se recuperan. No. Y es un buen ejemplo hoy. Como usted, fíjese, en 2016, es la primera vez o la segunda o la tercera, pero quiero decir, son pocas veces que usted ha tenido la ocasión de contar la historia de su familia y hacerla llegar. Y en este sentido, invitarle a que su madre, que también muere en el exilio y que es una desconocida, pues. Ah, pero es un fenómeno. Ya, era muy rica. En este sentido, metiendo en la vara, sí. Esas miles de personas, no los grandes líderes y los que suenan a todos, sino esas personas anónimas o desconocidas que han muerto, han desaparecido en el exilio para la historia y para la memoria. Bueno, pero es verdad, porque yo conozco, tengo modelos de mujeres en mi infancia, en ese periodo, que son estupendas, porque me acuerdo de la esposa de Díaz Delgado, doña Willy, de la señora Gloria Ansó, que era una figura liminar también y muy sólida, que nos conocía a todas, nos cuidaba, yo la tengo presentísima, y eran todas mujeres que fueron compañeras de sus padres, de su marido, de una manera muy inteligente, porque yo creo que lo que yo hago aquí, que es decir que el exilio también fue de las mujeres, pero que fue diferente para ellas, y que tenemos que mirar el exilio de ellas. Yo creo que para todas las mujeres que yo conocí en Bayona, fue un cambio que las fortaleció, porque hacían un trabajo en la división social del trabajo, hacían el trabajo de los hombres. Y hacían el trabajo de los hombres ocupando el trabajo de las mujeres al mismo tiempo, pero con un fortalecimiento interior muy grande, que les hacía un bien muy grande y que yo creo que mejoraba las relaciones personales entre los padres. Yo creo que mis padres tenían un matrimonio buenísimo. Yo no he visto a mis padres pelear jamás, excepto cuando hablaban de mi hermana, que era la nuez de la discordia. Esto era el problema que había en casa. Pero si no, yo he visto, a mí me decía, obedece a tu madre, me decía mi padre. Y mi madre me había mandado toda la vida. Y yo obedecía a mi madre porque yo sabía que la cosa iba bien. Había un equilibrio en la casa que yo creo que pasa por el dolor, pasa por las pérdidas y pasa por vidas liminares que tienen fronteras difíciles para sobrepasar a nivel personal, a nivel social.
Y entonces, y eso yo creo que hace, transforma a las personas. Pero me alegro que te guste el tema. Me parece que hay mucho trabajo para hacer, es verdad. Porque el exilio siempre ha sido un fenómeno masculino. Hasta en la manera que lo usamos. Y son siempre hombres. Bueno, pues, yo no sé cuándo las veré otra vez, pero quiero repetir en esta ocasión que no sabéis el placer, la satisfacción, el honor que ha sido hablar aquí hoy y que lo hago con dos fantasmas, mi padre y mi madre. Albertico nunca se dio cuenta de nada, pero también lo hago en nombre de mi hermana, que ella hubiera querido estar aquí y que se merece estar aquí, pero tiene Alzheimer's y la de la memoria ahora una que soy yo. Así que gracias por haber venido y que podáis hacer todo lo que tenéis que hacer y lo mucho que tenéis que hacer. Muchísimas gracias.